Atakwanda kota shaka yorenga, kimetana runya washeringa, akemi sandela runya kiro pirotanze, humambani ashingiro kamarambi. Ya viene, bro, ya. Sheri sheri chavango, pucharoro chavango, sheri sheri chavango, pucharoro chavango, pucharoro chavango, Hola, buenas tardes con todos y todas y bienvenidos a la edición número 12 de Minkarikui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puquiasunchis con el auspicio de LED y que busca aportar a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Hace apenas 3 días hemos tenido la visita de la vicegobernadora del Gobierno Regional de Cusco, la doctora Delia Kondo, de la directora de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Cusco, la doctora Lisbeth Araoz, y la especialista superior de la Dirección Regional de Educación también, Sandra Tapia, quienes en una ceremonia tan importante como emotiva, como sencilla también, hicieron entrega de la resolución de licenciamiento que nos convierte en la primera escuela privada de educación superior pedagógica de Cusco. Esto sin duda nos otorga, creo que con mucho derecho, el nivel universitario que le corresponde a la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puquiasunchis, no solamente por su calidad académica, sino también por su calidad humana. Lo queríamos compartir con ustedes porque es un orgullo, es una alegría y pues qué mejor espacio que este. La canción que hemos escuchado hasta hace instantes fue elegida por nuestra invitada de hoy como un tema que la vincula de manera especial al tema que vamos a tratar, que es la situación y desafíos de la educación intercultural bilingüe en la Amazonía peruana. Nuestra invitada es Lucy Trapner. Ella es antropóloga y educadora con maestría en educación en la Universidad de Bath de Inglaterra. Ella es asesora docente del programa de formación docente de la Asociación Regional Indígena de la Selva Central, miembro de Foro Educativo y del Consejo Educativo. Pero, más allá de toda esta trayectoria, Lucy Trapner tiene una experiencia y una cercanía y dedicación a la educación amazónica en la Amazonía peruana, que le da no solamente la autoridad, sino el derecho de poder hablarnos de la situación que están viviendo nuestros hermanos en la Amazonía, de los docentes y de los estudiantes también. Estamos muy felices. De hecho, hace muy poco ella me comentaba que la canción que hemos escuchado ella puede entenderla bastante bien. Ella habla Shaninka, a ese nivel es su cercanía con los pueblos de la Amazonía peruana. Lucy, bienvenida. Es un verdadero honor tenerte en Minkarikui. Muchas gracias, Mili. Para mí también es un gusto estar acá compartiendo y compartiendo un tema que a todos nos preocupa y a mí me preocupa particularmente porque son ya casi más de 30 años que estoy vinculada a la educación intercultural bilingüe en la Amazonía. Entonces, sí, es un gusto poder compartir y poder un poco contarles cómo veo las cosas actualmente y, bueno, cuáles son los desafíos, ¿no?, que tenemos por delante. Sí, y justamente esa es la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál consideras que es la situación de la educación intercultural bilingüe en los pueblos amazónicos del país desde la perspectiva del Estado, de las maestras y los maestros y de las estudiantes y los estudiantes? No sé por cuál empezamos, porque es bastante amplia la pregunta, ¿verdad?
Bueno, lo primero que creo que tenemos que detenernos es en una coyuntura que no pasa, ¿no? Que es la de la pandemia. Y en este momento el Estado, los maestros y los estudiantes se están enfrentando a toda esta crisis que nos ha generado la pandemia de COVID-19 y que ha desnudado la precariedad, ¿no? De muchos y la marginalidad en la que viven muchos peruanos, ¿no? Y que no solo concierne el tema educativo. Pero de todas maneras, no podemos hablar de la situación actual de la educación sin referirnos a los esfuerzos que ha estado tratando de hacer el ministerio, pero también a los problemas que ha enfrentado para mantener a los chicos conectados con la escuela, ¿no? Sabemos que desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe se ha hecho un tremendo esfuerzo por ofrecer el programa de Aprendo en Casa a través de la radio. Pero, ¿qué encontramos? Que habiéndolo hecho en 15 lenguas, en 15 lenguas indígenas, tanto amazónicas como andinas, habiendo llegado a 15 regiones, solo son 200.000 niños y niñas los que pueden acceder a ese programa de radio por un montón de factores, ¿no? Entonces, eso realmente es grave. Hay que ver cómo se solucionan los problemas de conectividad, porque sabemos que esto no se va a acabar mañana. Entonces hay que tener ya medidas para ir viendo este tema y también ir encontrando, aparte del tema de la conectividad, otras formas novedosas, distintas, de seguir buscando que los chicos sigan vinculados al aprendizaje escolar, ¿no? Porque al final es bien difícil pensar en tantos niños que están casi perdiendo el año. Pero lo que quería decirles es que además creo que todos dicen, bueno, no están aprendiendo nada, el año está perdido, ¿qué va a pasar con esos niños? Pero quienes creemos que hay una cultura educativa, más allá de la cultura educativa escolar, que hay una cultura educativa familiar, que hay una cultura educativa escolar, diré, comunal, también pensamos que los niños están aprendiendo un montón de cosas. Están aprendiendo en la vivencia cotidiana con sus padres. Están aprendiendo cuando van al río a pescar, cuando van con sus padres al monte a cazar, cuando van a la chacra y ven todo el tema de crianza de la biodiversidad, ¿no? Entonces, esos chicos que de alguna manera estaban atrapados, entre comillas, en la escuela, de lunes a viernes y tenían tiempo para eventualmente salir con sus padres sábado, domingo, cuando hay vacaciones, ahora encuentran que tienen más tiempo para estar con sus padres, con sus abuelos, y creo que hay que valorar eso y hay que reconocer que están aprendiendo mucho, ¿no? Porque no es solamente que se aprende en la escuela, se Así aprende en es. otros espacios y el Proyecto Educativo Nacional al 2036 lo dice claramente. Aprendizaje toda la vida y aprendizaje en diversos espacios. Entonces, ese punto me parece que es importante recalcarlo y que además es importante tomarlo en cuenta para el futuro. ¿Cómo mantenemos ese ritmo entre un balance entre una cultura escolar y una cultura educativa familiar, comunitaria, ¿no? Esto que dices, Pero, perdóname, sí. Lucy, esto que dices me hace pensar mucho en una opinión que escuché alguna vez de Alberto Manquehuiapa, que es un líder machiguenga aquí en la zona amazónica cusqueña, en Huacaria, y comentaba cómo se quejaba de cómo la escuela alejaba a los niños del aprendizaje que él decía, el aprendizaje real, el aprendizaje de la vida. Ya no sé a quién le voy a transmitir mis saberes de medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, es justamente esto, ¿no? Sí, mira, que Benjamín Chumpi, un líder One Piece que trabajó con los Achuar hace muchos años, en el año 85 planteó una propuesta en AIDESEP que era que los niños solamente fueran 3 semanas a la escuela y que una semana al mes estuvieran totalmente fuera de la escuela, trabajando con sus padres, yendo a la chacra, yendo al monte, yendo al río, visitando familiares con sus padres, haciendo cosas que para él eran muy educativas, ¿no? Y esa propuesta se fue dejando. Y luego he visto que en algunas comunidades
por ejemplo, en el Río N, trataron de recuperar esa idea con la propuesta de alternancia, que fue, empezaron a ensayar durante varios meses, ¿no? Tratando de completar las horas del horario escolar, pero dejando una semana libre al mes. Entonces, claro, eso duró poco, fue complicado, chocas con el tema de las horas escolares, pero creo que ahora se da esa posibilidad, ¿no? Y se da sin haberla premeditado, se da naturalmente. Y ampliamente. Sí, sí, sí. Interesante y con muchas posibilidades. Bueno, pero sí, más allá de la pandemia, que a veces me asusta que por atender a la pandemia estamos descuidando otros problemas que también son gravísimos, ¿no? Y uno de ellos es el que tiene que ver con la brecha de docentes EIB. Hay una tremenda brecha de docentes EIB que yo quisiera compartir con ustedes. ¿Ya? Son poco más de 25.000 docentes que necesitamos para atender a la EIB, pero la mayoría de estos 25.000 se concentran en la Amazonía. Entonces, fíjense la situación. En el Celestito, claro, están todo tipo de docentes bilingües que están dentro de la brecha. Los que no tienen título, pero han terminado sus estudios pedagógicos, no hicieron la tesis. Los que no tienen títulos, pero tampoco tienen los estudios pedagógicos concluidos, se quedaron en el cuarto, quinto ciclo. Los que tienen secundaria completa, que nunca estudiaron educación, y los docentes bilingües sin título con estudios no pedagógicos, los que estudiaron agropecuaria, contabilidad, enfermería. Pero todos comparten una situación, saben la lengua, ¿no? Entonces, de alguna manera, se les ha dado esa opción por su capacidad de comunicarse. Hay un total de 3.737 docentes que están en esa situación y, como les digo, la gran mayoría son amazónicos. Luego tenemos el otro cuadrito más oscuro, donde hay... ¿Podrías, Lucy, por favor, podrías señalarlo con tu cursor, tal vez, para poder seguirte mejor? Ya. Con la flechita, sí, para poder... Ajá. Acá, sí, acá estamos ya en el sector en el que estamos viendo a los docentes monolingües, a los contratados con título pedagógico, a los monolingües contratados sin título pedagógico y a los monolingües nombrados. Son maestros que se nombraron y que tienen el derecho a tener la plaza y que tendrían que eventualmente ser reasignados, ¿no? Y eso suma un gran número. Son 15.725. Y eso es una situación que preocupa. Definitivamente preocupa la situación que vemos en este cuadro más clarito, ¿no? En esta parte del cuadro más clarita, porque son docentes que no tienen todas las condiciones necesarias para tener un buen desempeño en el aula, y lo que los ayuda es el manejo de la lengua, ¿no? Pero estos docentes tienen el gran problema que, aunque tengan título pedagógico, en muchos sitios no se logran comunicar con los chicos. Yo les voy a contar una experiencia. Yo en el Río N estuve hace como unos 8 años supervisando a un alumno de forma VIAP que se había quedado con la práctica del décimo ciclo. Entonces me pidieron que, como estaba por ahí, me vaya a hacer la supervisión. Fui en una escuela donde, con niños de quinto y sexto de primaria, en el área de lo que ahora sería ciencia y tecnología, y dio su clase. Cuando termina su clase, me pide para revisar la ficha de evaluación, vemos la ficha de evaluación y termina con un 14. Entonces me dice: profesora, yo merezco un 16. Entonces le digo: argumenta y veamos si te pongo el 16, pero dame razones. Me digo: profesora, los niños, cuando terminaron la clase, se han acercado y me han abrazado, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabe lo que me dijeron? Que era la primera vez en todo el año que entendían la clase. Entonces,
me quedé helada porque la profesora era una profesora genial. Hispanohablante, hermosa, titulada, pero ocupadísima, que hacía todas las metodologías del mundo, pero los chicos no le entendían. ¿Entiendes? Entonces yo dije, claro, para muestra un botón. Y no eran niños de primer y segundo grado, eran niños de quinto y sexto grado. Y a mí me da la impresión que como que el ministerio no se termina de convencer de esa situación, de que eso es realmente grave, ¿no? Tener profesores que están en esas condiciones, que no logran comunicarse con los niños. ¿Qué aprendizaje puede haber si el profesor no se conecta? Pero también, ¿qué aprendizaje dentro de toda esa perspectiva constructivista en la cual el niño debe de participar en la construcción de aprendizaje? ¿Qué aprendizaje puede haber si el niño no puede ni hablar suficientemente bien el castellano como para comunicarse? Entonces, se dice, ¿qué ha hecho la AIB en tantos años? Bueno, ahí está. Ahí están las condiciones que enfrenta la AIB. Y creo que esa es una situación muy, muy grave, que la vivimos mucho más en la zona amazónica que en la zona andina. Mucho más, ¿no? Yo me siento súper afortunada de poder compartir estos espacios, porque nuestro primer programa de Mincaricuy fue con Elena Burga. Y ella se refirió, de hecho el título de ese Mincaricuy era muy similar a este, pero referido a la región andina, ¿no? A la zona andina. Y hablaba de lo mismo, ¿no? O sea, como, bueno, obviamente son problemas comunes y graves, ¿no? Sí, y que si hablamos de una educación de calidad, por favor, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué condiciones estamos dando para una educación de calidad? Porque eso no es una responsabilidad del docente. Esa es una responsabilidad que hay que mirarla desde el Estado, ¿no? El otro tema creo que tiene que ver con la concepción dominante de la AIB desde el Estado, que la aborda como una educación remedial y compensatoria, ¿no? Para niños pobres que tienen el problema de hablar la lengua originaria y que además han sido socializados en una matriz cultural no valorada socialmente. Ese es un tema fuerte, esa es una concepción de la AIB. La AIB sirve si te ayuda a que esos niños pasen la prueba de la ESE, ¿no? Entonces, pero esos niños son los vernáculo hablantes los que todavía tienen que aprender castellano. Esos son los que tienen derecho a la AIB. ¿Por qué lo digo? Porque he visto cuánto tomó, lo difícil que fue sacar el modelo de servicio EIB, ¿no? Que impulsó Elena Burga con las tres formas de atención, que también ahorita voy a compartir en pantalla, que son la EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico, que es la clásica, ¿no? Para la atención de los niños que tienen la lengua indígena como lengua materna, es la que hemos atendido siempre desde los años 50. Luego la de revitalización cultural y lingüística para atención de estudiantes que ya han sido socializados en castellano y tienen diferentes niveles de manejo de la lengua originaria, que es más que una segunda lengua, una lengua de herencia, ¿no? Pero que además de tener diferentes niveles de manejo de la lengua, ellos tienen prácticas y referentes culturales muy, muy fuertes que los conectan con la lengua. Y luego tenemos la EIB en ámbitos urbanos, para atender estudiantes indígenas en zonas periurbanas y urbanas, que es muy importante también por todo el proceso migratorio que se ha vivido en el país en los últimos 20 años, ¿no? Y que ha llevado a mucha población indígena a estas zonas urbanas o periurbanas, porque el tema de la EIB no es que sea un tema que solamente para los niños que están en esta situación de fortalecimiento cultural y lingüístico. Es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes indígenas que son sujetos de derecho de la EIB. Y creo que eso es algo difícil de entender. ¿Por qué? Porque se sigue priorizando la EIB de fortalecimiento.
o sea, la clásica. Y veo que se está invirtiendo muy poco tiempo, muy pocos recursos, no hay presupuesto para las otras, ¿no? Tenemos la escuela EIB de Cantagallo, donde, que fue creada por los Chipibo, ¿no? Luego de una larga lucha, pero ha estado ahí como medio abandonadita, ¿no? La única escuelita EIB que tenemos, no estamos en región amazónica, estamos en Lima, pero es un ejemplo de EIB urbana que podría estar mucho mejor de lo que está, ¿no? El otro tema que me preocupa es qué es lo que aprenden los niños en las escuelas amazónicas de educación intercultural bilingüe. Imagino que ahí debe ser medio similar a lo andino, por lo que pude ver cuando estuve en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. En realidad, los maestros, desde hace unos años, con toda esta presión de la ESE, los maestros han estado priorizando totalmente comunicación y matemática. Y comunicación en la línea de entrenar al niño para que salga bien en la prueba. Entonces, comunicación centrada en comprensión lectora, olvidándose de producción escrita, olvidándose de expresión oral, ¿no? Todo centrado en la prueba. Pero ya le dan muy poco tiempo a educación física, le dan muy poco tiempo a arte, le dan poquísimo tiempo a personal social y ciencia y tecnología, que son áreas claves para la formación de ciudadanos conscientes, pero cuando lo hacen, no lo hacen mucho con una lectura de la realidad desde sus saberes indígenas, ¿no? Con una visión de la convivencia, de la espiritualidad indígena. Lo hacen como muy pegados todavía al texto escolar, ¿no? Digo texto escolar en términos de visión del conocimiento escolar. Entonces, digo eso aun cuando en los últimos años se ha dado un gran impulso al desarrollo de las actividades socioproductivas y a la planificación basada en estas actividades, pero a veces me parece que es un saludo a la bandera, ¿no? O sea, hacen la experiencia, la llegan a hacer, se van a tapar un río, se van a cosechar yuca o alguna cosa, o se van a sembrar a la chacra, o hacen una trampa en algún lugar de la Purma, llegan a hacer la experiencia. Pero cuando ya vuelven a la escuela, vuelven al formato más escolar, ¿no? Entonces, en lugar de hablar del significado, han hecho una trampa. En lugar de hablar de los animales que se pueden cazar, del significado que esos animales o aves tienen para ellos, del tipo de relación que deben de establecer, además de ver otros temas más escolares, disciplinarios, se van totalmente por los otros, ¿no es cierto? Entonces, tipos de locomoción y ese tipo de, ¿cómo se llama?, de temas que son más, o clasificaciones de los animales, ¿no?, desde la perspectiva más académica escolar. Igual con las plantas, ¿no? Están cosechando yuca. La yuca para los achánica tiene un significado cultural riquísimo, fuertísimo, tiene relatos de origen, tiene normas de respeto, pero llegan al salón, vamos a ver las partes de la planta, ¿no? Las hojas, la flor, el fruto, la raíz y el tallo. Y se olvidaron totalmente de la otra parte. Yo no digo que no aprendan lo académico escolar, pero ¿cómo establecer ese diálogo de saberes? Eso todavía no queda claro, ¿no? Y no queda claro, y creo que hemos perdido mucho tiempo por el tiempo que se dedica a comunicación y matemática, que creo que ha hecho que todas las capacitaciones y las orientaciones estén más centradas en eso y no se le ha dado el tiempo a eso, ¿no? Entonces, para los niños sí es un desafío, porque los niños aprenden a leer la realidad de una manera, en el entorno, con sus padres, ¿no? Entonces, cuando llegan a la escuela, reciben totalmente otro tipo de mensajes y no hay como ningún intento de ver cómo se conectan, ¿no? Yo recuerdo en el Río N hace, creo que 25 años, era, en esa época era antropóloga, no me había dedicado a hacer
a entrar en educación, pero ya estaba viendo el tema de educación, no era más de 30 años en realidad. El profesor me dijo que me quede en la escuela, que por favor, que él iba a casar, y yo le dije, pero yo no puedo porque yo no soy maestra. No, con lo que tú sabes. Mira, me toca el tema de rotación. Entonces, eso es bien facilito, y tú tendrás 1000 recursos para enseñarlo. Bueno, pues ya lo haré. Entonces, me fui con mi naranja, con mi linterna, ¿no? Sin saber casi a Shanika nada, a explicar el tema de la rotación. Como yo no era profesora, era muy joven, en esa época debe haber sido más de 30 años, los niños me empezaron a decir mentirosa, mentirosa, así no es. ¿Cómo que así no es? No, porque a mí mi abuelito me ha dicho que el que se mueve es el sol. Y tú estás diciendo que se mueve la tierra, es mentira. Sí, eres una mentirosa. Entonces yo le dije, no, pero es que así dice el texto, la escuela, ¿no? Yo no estaba todavía en el tema. Y me dice, no, pero igual, nosotros no te creemos nada. Además tú eres profesora, ¿por qué nos estás diciendo esas cosas? Cuando llega el profe, le digo, profesor, me ha metido un problema, oye, ni más. Y me dice, Lucy, nuestro deber es civilizarlos. Entonces tú has debido de ser más enfática. Y me quedé helada. Ahí dije, voy a estudiar educación. O sea, esto es imposible, ¿no? Wow. Sí, experiencias de ese tipo que eran muy fuertes, que ya no son así ya. O sea, eso ya no lo encuentras ahora. Pero encuentras variantes más o menos de eso, ¿no? O sea, si el profesor llega a presentar algo con lecturas del mundo, lo hace en paralelo. No establecen comparaciones que ayuden a los niños un poco a entender, ¿no? Claro, ¿qué aporta un saber? Porque todo saber aporta. El saber científico escolar aporta, pero el saber indígena también aporta. Entonces, ese es algo que todavía no tenemos claro a nivel de los docentes, y que creo que para los niños es un problema, ¿no? O sea, es un problema seguir enfrentándose a estas miradas tan distintas, pero sin poder hacer los enganches a veces necesarios, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema, ¿sí? Sí, tú empezaste hablando de este tema, mencionando 30 años de trabajo ya en esto, 30 años... Sí. De alguna manera repitiendo el problema, desde una mirada absolutamente optimista, ¿cuánto tiempo más crees, cuántos años más crees que tome cambiar estas cosas de las que venimos escuchando hace tantos años? Uf, sí, yo lo veo como difícil porque en realidad tendríamos que hacer como una cruzada por el tema de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Creo que un tema importantísimo es ver este tema de la formación docente, que ya he hablado de las brechas, ¿no? Entonces yo creo que si siguiéramos un muy buen programa que ha desarrollado la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe con la Dirección de Formación Inicial Docente, si lo pusiéramos en marcha, que son programas para atender de manera diferenciada todo este tipo de maestros bilingües que ya les he presentado en el cuadro anterior, que está muy bien diseñado, atacando este tipo de problemas de los que hemos estado hablando, creo que algo podríamos ir trabajando, ¿no? Porque el tema es que no es que no se haya hecho nada, pero muchos maestros bilingües estudian en cualquier universidad que les ofrece un curso de verano, ¿sí? No necesariamente estudian la especialidad de educación intercultural bilingüe. Ha habido mucha dejadez con el tema de los institutos pedagógicos, ¿no? A un punto que yo pensé en un momento de que era parte de una estrategia del Estado para desaparecernos. Hace como 15 años yo estaba convencida que la idea era optar por la formación universitaria y desaparecer a los pedagógicos, porque me parecía increíble
el poco esfuerzo que se ponía en el tema de los pedagógicos, ¿no? En realidad, más en la época de Alan García, creo que no son tantos años, pero en esa época me parecía terrible. Los pedagógicos abandonados a su suerte, y ahorita, hasta ahorita, abandonados a su suerte, en muchos casos, ¿no? ¿Y cuáles son los pedagógicos que han salido adelante? Los pedagógicos de EIB, que se han recursiado ellos mismos, que han buscado sus capacitaciones, ¿no? Que han buscado la forma de ir formando cuadros. Entonces, si tuviéramos un trabajo como mucho más estratégico, encaminado, yo creo que podríamos lograr grandes cosas, pero como que ahí está la cosa, ¿no? Por ejemplo, ahorita es una maravilla tenerlos a ustedes como un referente de escuela, ¿no? Porque sabemos que es garantía de calidad. Pero ¿cómo quisiéramos que todos los pedagógicos que ofrecen educación intercultural bilingüe ahora estuvieran en un nivel como el de ustedes, ¿no? ¿Y quién se encarga de eso? Entonces, yo creo que hay mucha indolencia y no hay un sentido de urgencia. Eso simplemente no existe, el sentido de urgencia. Las cosas duermen el sueño burocrático. Que falta llenar el expediente tal, que falta el documento tal, que la norma legal tal. No sé. A mí, de verdad, eso me da un poco de pena. Pero si nos pusiéramos las pilas, creo que las cosas podrían cambiar en 10 años, no menos. ¿Y te da cierta esperanza la llamada generación del Bicentenario? ¿Cómo lo ves? Sí. No, yo sí creo que los jóvenes se están poniendo las pilas. Y fíjate que los jóvenes que han estado vinculados a universidades con el programa Beca 18, tanto andinos y amazónicos, han sido referentes bien interesantes para la movilización en sus zonas. Eso me parece bien, bien notable y creo que nos da buenas posibilidades, ¿no? Estos jóvenes que no están contentos con la situación actual y que están demandando, ¿no? Y bueno, yo por lo menos en los chicos de Beca 18 he visto de verdad mucho, mucho potencial. Me parece que ellos, incluso algunos, serán formadores de pedagógicos en muy poco tiempo, cuando sí, ya tengan más experiencia en aula. Esos son el recambio, ¿no? Incluso yo les decía, ustedes son los que van a ir al Ministerio de Educación en unos años, y se reían, pero primero vayan a aula. Acá no entra nadie sin pisar aula, ¿no? Esos son, pero también, sí, sí, son también parte de nuestra población estudiantil, ¿no? Tenemos bastantes jóvenes de Beca 18 y, bueno, sin duda, es una apuesta, ¿no? Es una apuesta a todo nivel por ellos y por su formación y lo que puedan darle, ¿no? Al país luego. Lucy, ¿podemos enlazar esto de que estamos hablando con los desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta la escuela de estas regiones del país desde estas perspectivas del docente, del estudiante, del Estado también? Bueno, el primer desafío es contar con docentes bilingües, como ya les dije, ¿no es cierto? Solo en la región Loreto se necesitan 695 docentes nuevos para atender a varios de los 27 pueblos originarios. O sea, solo en la región Loreto, fíjense, además de la tremenda brecha que hay en la región Loreto, que es bien alta de los que actualmente están trabajando. Entonces, eso es un tema tremendo. Y en Loreto se concentran muchos de los docentes con secundaria. ¿Qué pasó? Que cuando vino el programa de acompañantes pedagógicos, salieron casi los mejores docentes a ser acompañantes. ¿Y quiénes ingresaron? Ingresaron chicos con secundaria completa, ¿no? O chicos que habían estudiado mecánica, o agronomía, o medicina, para suplir, enfermería, para suplir esa demanda. Otro desafío que creo que tiene que ver mucho con el Estado, pero también con los docentes, es cómo lograr el ingreso de nuestros docentes bilingües
a la carrera pública magisterial. Eso es tremendo. Solo en Loreto hay 2.573 docentes bilingües, ¿ya? Pero de los cuales 105 están nombrados. Imagínate la cantidad de docentes que no tienen nombramiento. Entonces, eso genera una frustración tremenda en el docente. Año tras año, tratando de ingresar, me consta que estudian, se preparan meses por internet para pasar la prueba y no la pasan. ¿Qué está pasando? Uh-huh. Y eso es un desafío que no solamente afecta al docente, afecta a los niños, porque genera una inestabilidad total. Los docentes tienen un nivel de rotación tremendo. ¿Y qué pasa? El docente llega, llega a la escuela en marzo, comenta que los niños están pésimos, trata de ir avanzando, mejorando algo, y en diciembre se va, chao. Llega al año siguiente otro, en marzo te dice que los niños están pésimos, llega diciembre y se va, chao. No hay ninguna continuidad, no hay ninguna capacidad de pedir lo que llaman rendición de cuentas. O sea, ¿y tú qué hiciste en esta escuela? ¿No es cierto? Como tú ves, en algunas escuelas, por ejemplo en Cantagallo, a mí me encantó ver que en tercer grado de primaria los niños eran súper. Y la profesora me contó que ella estaba con ellos desde primer grado de primaria, que los conocía perfectamente y que estaba avanzando con ellos. Eso no lo vas a encontrar, porque hay una rotación demasiado alta. Yo creo que sí afecta mucho a los niños. Todos los años enfrentarse, pero no es un profesor, es que casi toda la escuela cambia. O sea, la escuela completa casi cambia, ¿no? Salvo que haya algún nombrado. El docente casi turista, ¿no? Yo creo que también hay que revisar estos programas de formación docente. Y eso desde la perspectiva en servicio del Estado y desde la perspectiva de los docentes. Creo que se han estado dando, diseñando o implementando propuestas muy homogéneas. Entonces, en un mismo saco, caen maestros súper especializados en EIB, como un grupito de chicos de San Marcos, que sus acompañantes me dijeron que eran buenísimos, que solamente había que actualizarlos. Pero junto a ellos estaban docentes que solo tenían secundaria, docentes que no eran docentes, que eran técnicos en alguna rama, y docentes con estudios incompletos. Entonces, ¿qué haces? ¿Entiendes? ¿Por qué no le ofreces algo distinto a cada grupo? Algo distinto que implique tiempos, talleres diferenciados, ritmos, metas mucho más claras, ¿no? Y ahí también en el mismo saco estaban los que hablaban la lengua originaria, docentes que hablaban la lengua originaria y los que no hablaban la lengua originaria. Y todo igual para todos ellos. O sea, eso es algo que para el mismo docente simplemente no es ningún aporte, ¿no? El docente creo que merece otra cosa. Porque si el docente está en las condiciones que está, es por una educación que no ha sido seria, ¿no? Que no ha sido de calidad, que no ha sido bien asumida. O sea, no es su culpa, ¿no? Es un tema estructural. Y también creo que hay que revisar este enfoque medio remedial y compensatorio de la EIB, en la cual todo está concentrado en el logro de aprendizaje de los niños. Perfecto. Eso es importantísimo en cualquier sistema educativo, pero la EIB es más que eso. La EIB también tiene que ver con temas de justicia social, con temas de ejercicio de derechos individuales y colectivos, ¿no? Tiene que ver con temas éticos, políticos, y creo que hay que recuperar esa dimensión de la EIB, porque me he dado cuenta que cuando los docentes ven esa dimensión también más ético-política, más social, se enganchan mucho más, se entusiasman, ¿no? Ven que su trabajo tiene otra dimensión. En formalidad, habían chicos que entraron un poco a regañadientes hace años, obligados por sus padres, por la beca, para ser maestros. Y ellos me contaron, yo me afirmé en el tema de la docencia cuando estuve más o menos en el cuarto ciclo. ¿Pero por qué? Porque me di cuenta que era mucho más que enseñar a leer y escribir.
que era mucho más que enseñar a restar y multiplicar, ¿no? Que era, tenía un potencial tremendo, eso me enganchó. El tema de identidad, el tema de derechos, el tema de territorio, todo eso vinculado a mi rol de maestro. Y sí, creo que eso es bien poderoso. Otro tema que es un desafío, y eso viene también de las organizaciones, es si, y desde el Estado, si estamos en capacidad de acoger las propuestas educativas que vienen desde los pueblos originarios. Miren, en este momento, los Huampis ya han estado hablando hace un buen tiempo del gobierno territorial autónomo de la nación Huampis. Ya lo están manejando hace tiempo, ya tienen una propuesta de territorio que involucra los ríos Santiago y Morona, ya tienen una propuesta, están construyendo una propuesta educativa desde las demandas de los niños y de las familias y del territorio. Tienen propuestas en salud, tienen propuestas para la economía, ¿no? Y tienen propuestas de cómo ellos quieren que sea la EIB para la Nación Huampis. Que no se, no es que se apartan totalmente de la propuesta del Ministerio de Educación, sino que buscan complementar, ¿no? Enriquecerla. Y yo creo que eso va a tener un potencial tremendo. Que qué encontraron ellos en un diagnóstico que hicieron con niños, niñas y adolescentes, los padres de familia más se quejaron de los problemas que encontraban en sus hijos que en los logros. Y hablaban de niños que faltaban el respeto, de niños que eran inútiles, de niños que no querían trabajar, ociosos, ¿no? Niños que estaban robando, adolescentes que estaban metidos en drogas, que estaban tomando mucho, ¿no? Ya entrando en un tema de alcoholismo. O sea, el tema de valores en cero. Y se preocuparon. Entonces dijeron, ¿pero qué está haciendo la escuela? Se supone que nuestros niños no solo van a aprender a leer y escribir, también van a aprender a ser disciplinados, respetuosos, honestos. No estamos encontrando eso. Entonces, nosotros vamos a armar nuestra propuesta educativa desde la comunidad, desde las necesidades de los niños, y la vamos a proponer al Ministerio de Educación. Y ahorita los aguajones están en lo mismo. Ya también acaban de confirmar su gobierno territorial autónomo que abarca a Oaxaca de muchísimas cuencas. Eso va a ser mucho más complicado. Pero yo creo que es bien importante poder escucharlos, ¿no? Poder escucharlos, poder atenderlos, porque me da la impresión que hay mucha oferta desde el Estado en el campo de la EIB. Un poco que hemos abrumado a los compañeros indígenas con tanta oferta, pero hay muy poca demanda. Y solamente la veo en los Huampis, un poco en los Awajú y en los Ashánica del Río N, en términos de demanda. Pero tiene que ser un constante ir y venir, ¿no?, entre la demanda de los pueblos y la oferta del Estado. No puede ser que el Estado termine absorbiendo todo, ¿no? Entonces eso me preocupa. Y otro tema es también un desafío grande, es que no encontramos todavía formas creativas y dinámicas de responder a la realidad sociolingüística de las aulas bilingües, ¿no? Los profesores tienen problemas para todo el tema de uso y manejo de las lenguas. O sea, hasta ahora no hay mucha claridad en qué momento se usa una lengua, en qué momento se usa otra lengua. Los niños en la zona Huampis, los padres me decían, en sexto de primaria, mi hijo casi no habla castellano. Entonces no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor se siente más cómodo enseñándole todo en Huampis. El profesor maneja mejor Huampis, dice que se comunica mejor en Huampis, entonces que el niño entiende mejor en Huampis. Pero yo quiero que aprenda castellano para que vaya a la secundaria. Entonces, ¿qué está fallando? Está fallando castellano como segunda lengua, que ha sido el talón de Aquiles de la EIB en todos sitios y particularmente en la Amazonía. Pero ahora la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe está desarrollando una propuesta de castellano activo que espero
que ayude a salir de ese tema, de ese problema, y que ayude a que teniendo una mejor progresión en el desarrollo del castellano como objeto de estudio, luego los niños tengan mayores habilidades para desarrollar las asignaturas o las áreas en castellano y en lengua originaria. Y el otro tema que es... Perdona que interrumpa, sí. Lucy. Tú mencionaste esas experiencias que están proponiendo algunas comunidades indígenas de un sistema educativo diferente, alternativo, desde la comunidad. ¿Le ves futuro a eso? ¿Crees que pueda ser aceptado, reconocido por el Ministerio de Educación? ¿Cómo lo ves? Mira, yo le veo futuro porque yo estuve muy vinculada al diagnóstico que hicieron los Huampis en varias comunidades del río Santiago y del río Morona. Y vi la reacción de las familias. Las familias no están contentas con lo que está pasando en la escuela. No están nada contentas. Están molestas. O sea, cuando ellas optaron por la escuela, optaron por una escuela que le debía de ofrecer un conjunto de capacidades a sus hijos. Y lo que se han dado cuenta es que no, sus hijos no son lo que ellos esperaban. No tienen las capacidades en castellano, en lectura, en escritura, no están pasando la prueba ESE, no saben sacar cuentas. O sea, como que hay muchas limitaciones, pero que además hay un problema gravísimo en el tema de valores. Gravísimo. Que fue el que más fue interesante, cómo los padres estaban indignados con las actitudes de los chicos, ¿no? Con la falta de respeto, con la falta de laboriosidad, de interés, de curiosidad, de aprender. Entonces, los padres muy decididos, las madres más que nada, muy decididas a que tienen que tener una propuesta educativa en la que se combine más lo que ellos hacen en sus casas, lo que se hace en la comunidad, con lo que se hace en la escuela, ¿no? O sea, pero que ellos también tienen que estar realmente mucho más al tanto de lo que está pasando en la escuela, ¿no? O sea, seguir más, acompañar eso. Entonces, desde las comunidades ya hay esa convicción. Incluso ya han definido sus principios, han definido sus fines, han definido, además del perfil nacional del niño, ya tienen su perfil de cómo quieren que sea el niño y la niña Huampi, ¿no? O sea, la persona Huampis cuando termine su educación básica, al final, o sea, final de la adolescencia. Ya han definido todos y lo tienen muy claro. Entonces, yo creo que sí, bien interesante. Y ha sido un trabajo de hormiga que han hecho, con encuestas, con talleres, con grupos focales. Pero ahora es cuestión de hablar con el ministerio, ¿no? Mira que fue el asesor en el tema de educación, Xavier Noningo, en el ministerio a preguntar por qué los niños Huampis desde el 2012 no están mejorando en la prueba ESE, a pesar de que tienen acompañantes, cantidad de acompañantes, y no hay mejora. La mayoría siguen en el nivel básico, en el más bajo, ¿no? El 80-85%, después de años. Entonces, él me dice, yo no encontré que me dieran ninguna respuesta que me satisfaga. Finalmente, me dice, no sé, si salen tan mal en la prueba, porque no saben castellano, entonces no pueden dar la prueba en castellano, o porque no saben leer y escribir en Huampis, ¿entiendes? Entonces, no pueden transferir lo que no saben, pero eso ni siquiera lo tiene claro el ministerio. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué educación de calidad estamos hablando? Entonces, sí, los padres están en alerta. No están contentos. No están contentos con lo que están recibiendo sus hijos. Ni en la primaria ni en la secundaria. Donde están más felices es el inicial. Es increíble. Sí les gusta la educación inicial que están recibiendo sus niños. Es donde más conformes están. Y eso me ha parecido tan simpático, ¿no? No había casi nada de queja en el inicial. Las quejas eran fuertes en primaria y en secundaria.
Hace unos días apenas, el ministro de Energía y Minas, si es que estoy en el nombre correcto del ministerio, ha declarado a la prensa que estaría a favor de que se elimine la consulta previa para la etapa de exploración de recursos, ¿no? Todo este tema, ¿de qué manera podría o no influir en el proceso educativo en la Amazonía? Bueno, el avance de la exploración petrolera de todas maneras va a tener impacto, ¿no? Porque no solamente es el tema de exploración, luego todo lo que viene después, pero yo creo que eso va a ser bien difícil que se dé. Eso va a ser muy, muy difícil porque no creo que las organizaciones indígenas lo van a aceptar. Creo que va a haber ahí una defensa muy fuerte de su derecho a la consulta desde la etapa de exploración, ¿no? Y ahí hay un tema de derechos colectivos y ahí hay un tema educativo, más allá de las aulas. O sea, ahorita los niños y jóvenes, si esta noticia empieza a circular en las comunidades, los niños y jóvenes van a estar muy atentos a lo que están hablando sus padres sobre este tema. Y ahí hay un aprendizaje, ¿no? Hay un aprendizaje sobre derechos y sobre derechos que están siendo violentados. Yo no creo que lo logre. De verdad sí, que no. Y perdona que haya saltado del tema, sí. Pero es que estaba pensando mucho en uno de los últimos Micaricuy que hablamos con Carlos Monge y hablábamos justamente de la industria extractiva y estaba pensando relacionándolo de alguna manera. Pero ya que me escapé del tema, yo quisiera regresar un poquito a algo que me quedó como duda. Cuando hablabas del nombramiento, esta falta de nombramiento de tantísimos cientos de docentes, ¿no? Y decías que algo estaba fallando con ese examen, ¿no? Que no pueden aprobar los docentes. Yo personalmente, y seguramente en algún momento me he sumado y muy mal, a una suerte de juzgamiento, ¿no? A los maestros, como que no estudian, como que no se preparan y quieren simplemente conseguir el nombramiento gratis, digamos, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el problema? ¿Por qué no aprueban esos exámenes? Mira, yo te cuento mi experiencia con dos maestros oceánicas en Pumpuriani. Me quedé un buen tiempo haciendo un estudio en Pumpuriani, en el Alto Parené. Dos maestras de esas estudiosas chanconas todos los días agarraban internet de 10 de la noche a 2 de la mañana, las pobrecitas, y se ponían a hacer esas pruebas que hay por internet en las diferentes áreas, ¿no? Porque les dan ese tipo de, creo que ellas pagaban para un tipo de curso para pasar el examen. Entonces ellas me comentaban que estaban muy bien en comunicación, que ya habían logrado los puntajes en todas las pruebas que estaban dando, que en el tema, en lo temático, también estaban bastante bien, pero no lograban remontar la prueba de matemática. No lograban. Estaban atascadas con matemática. Entonces yo le comenté esto a una amiga en Lima y a un grupo de maestros oceánicos amigos, y yo les estaba diciendo que por qué no armábamos una especie de curso para por lo menos sacar a 20 con nombramiento, ¿no? Empujarlos, apoyarlos. Y me comentaron de que Fe y Alegría había contratado a una persona para un grupo de docentes que ellos tenían, no sé, en Lima. Y este docente, que era un especialista en ayudar a las personas a desarrollar estas pruebas, había evaluado a un grupo de docentes y había dicho que se quedaba con 14. O sea, de 32, por decirte, dijo, yo me quedo con 14 y esos 14 en 4 meses los ayudo, les doy todos los elementos que necesitan para pasar la prueba. Los 14 la pasaron. Pero con un profesor que primero filtró al grupo grande y luego se dedicó a ellos durante 4 meses, de manera sostenida y dedicada. Entonces yo digo, eso necesitamos,
es casi como entrar a una universidad, ¿no? O sea, los profesores están meses preparándose. Eso es. Ahora, esas profesoras que no lograron pasar la prueba, porque lo primero que hice cuando hubo la prueba fue tratar de averiguar si la pasaron o no la pasaron. Entonces, porque además tienes que tener puntaje en todo, no es que sumas. Si en matemáticas te quedaste, te quedaste. Entonces, esas profesoras, yo las he visto en aula. Son geniales, son buenísimas. Sus niños desarrollan muchísimas capacidades en todas las áreas, ¿entiendes? Pero no logran nombrarse. Una frustración tremenda. Y todas las veces que hay examen, sé de muchísimos profesores que se quedan por décimas de punto, ¿no? O sea que no la logran. Y yo he estado tratando de averiguar en el, cuál es el perfil, si hay de alguna manera información sobre el perfil étnico de quienes pasan las pruebas y quienes no las pasan. Y esa información es casi imposible conseguir. Porque eso sería interesantísimo, ¿no? Claro. Yo me imagino que quechua y aymara deben de haber bastantes que logran el nombramiento. El tema tiene que ver más con la situación de la educación en la Amazonía. Entonces, sí creo que hay que ver, no es cuestión de que, bueno, que se nombre todo el mundo, ¿no? Pero creo que hay que revisar qué está pasando. Porque la brecha entre contratados y nombrados, además, cada vez es mayor. No disminuye, está aumentando. Entonces, sí me preocupa. Y me parece que genera un sentimiento de frustración por los docentes. Además de todos los temas de rotación que afectan a los niños, ¿no? Porque esas profesoras ya no están en esa escuela donde hicieron una admirable labor. Ya se pasaron otros. Entonces, al final, no se acumula, ¿no? ¿Qué logros, qué avances se han alcanzado en la educación intercultural bilingüe en la Amazonía, Lucy? Bueno, yo creo que un logro importantísimo es saber cuántas escuelas AIB tenemos. Hasta el año 2011 no teníamos idea. Decíamos que a nivel de nacional deben de ser unas 7.000, por ahí va la cosa. Y luego descubrimos que eran más de 20.000. Y creo que eso como que espantó al ministerio, ¿no? Eran demasiados, mucho más, tres veces casi más de lo que se había pensado. Creo que eso es un gran logro. Otro logro es que sabemos cuántos maestros bilingües tenemos. Por eso podemos hacer esto. Pero no solo sabemos en qué nivel de estudio están y qué necesidades tienen, sino que también sabemos su nivel de dominio de la lengua originaria. Porque antes, si un maestro era chipivo, tenía que saber chipivo perfecto, como no va a saber chipivo, ¿no? Pero a veces no era cierto, con los chipivos sí, pero en otros pueblos no. Entonces ahora sabemos el nivel de dominio oral y escrito que tiene cada maestro. Y si está en el nivel básico, si ni siquiera llega al básico también, si está en el intermedio, si está en el avanzado, a nivel oral y escrito. Y eso es bien importante, porque hemos tenido muchos maestros que no llegaban ni al nivel intermedio y estaban dando clases como maestros bilingües. O sea, eso es un engaño. Yo podría decirte que voy por el intermedio y no me atrevería a dar clases. No, porque no me siento capacitada con el nivel de fluidez en la lengua como para hacerlo. Y hay maestros en básico que estaban dando clases. Eso es otro logro. Otro logro es este modelo de servicio educativo que te amplía la idea de la EIB, que ya no es solo para niños rurales, pobres, que no saben castellano, sino que es también para niños que han sido socializados en castellano y para niños que viven en zonas urbanas. Yo creo que ese es un logro importante. Otro logro es todo lo que se ha hecho a nivel de normalización de alfabetos y de materiales. Creo que ha sido un trabajo impresionante. Tenemos 48 alfabetos normalizados, todas las lenguas. Y además tenemos materiales producidos en 32 lenguas originarias, que es también un trabajo titánico
aunque, bueno, faltan todas las capacidades para darles un buen uso, pero igual hay que reconocerlo, ¿no? Y así como ahora sabemos qué es un maestro bilingüe y qué capacidades debe tener orales y escritas, también sabemos qué es una escuela bilingüe y cómo se diferencia de una escuela no bilingüe, ¿no? Porque antes, ¿qué era una escuela bilingüe? Ah, la escuela bilingüe es aquella donde hay niños que son indígenas y que hablan una lengua originaria. ¿Qué importa de dónde sea el profesor, qué hace el profesor, en qué lengua se habla en la escuela? No, creo que lo hemos logrado superar. Entonces ahora hay como mucho más claridad respecto a qué estamos esperando de la escuela, ¿no? Entonces yo sí creo que esos son logros y hay muchísimas cosas más que hacer. Pero en realidad no es por falta de ganas, no es por falta de compromiso. Tú sabes que la gente que está en el tema de IBE ha puesto el corazón y el alma en sacar adelante todo esto, ¿no? Desde la sociedad civil, desde la gente que está en el ministerio, desde las organizaciones. Pero yo sí creo que falta un poco, no un poco, mucho más voluntad política del Estado, mucho más voluntad política. Sigue siendo, a pesar de todo, sigue siendo un tema marginal. A pesar de todo lo que se ha hecho en los últimos años, que es un montón, no es un tema que vaya más allá del piso 9 cuando había presencialidad del Ministerio de Educación. Está muy cerrado en ese piso, ¿no? No ha permeado el Ministerio. Y eso sí creo que hay que ver cómo lo trabajamos, cómo lo empujamos, ¿no? Sí, es tiempo, ¿no? Sí. Lucy, estamos llegando al final de la emisión y, bueno, en verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado, por todo este conocimiento que, bueno, ojalá pudiéramos conversar 3 horas, pero seguramente sería muy cansado también para ti y para quienes escuchan en Caricuy. Pero quería preguntarte, ¿por qué elegiste el tema que elegiste para empezar este programa? Es un concierto en vivo en París con un cantante muy conocido brasilero, Leoni se llama. Cuéntanos, ¿de qué manera te vincula a esto que estamos tratando hoy? Bueno, cuando tú me hablaste del video, pensé, bueno, hay muchos videos que te muestran la vitalidad, ¿no? Y la belleza y toda la estética de los pueblos originarios amazónicos. Y básicamente el tema de la vigencia de su tradición cultural, que es un tema importante para la IBE, ¿no? Cómo seguir desarrollando toda esa tradición cultural en un contexto como el actual. Entonces dije, bueno, de todas maneras tengo que buscar un video que me ayude a expresar eso y tiene que ser sobre los Ashánica, porque los Ashánica son los que me han metido en todo este tema, ¿no? Yo era antropóloga, no pensaba ser educadora, y si no fuera por todo lo que vi cuando iba de visita como antropóloga a las comunidades, y porque además algunos compañeros Ashánica me insistieron que deje de ser antropóloga y me dediqué a la educación, nunca hubiera sido educadora. Mi papá moría porque yo soy educadora y yo no quería. Yo quería ser antropóloga. Y bueno, luego los Oceánicas me terminaron como variando el destino. Pero entonces, luego, ¿por qué ese video? ¿No? ¿Por qué un video de Oceánicas en París? Porque me pareció bien interesante. Son Oceánicas de Brasil. Son Oceánicas que fueron retirados por los patrones en la época del caucho, hace más de 100 años, ¿no? Entonces me quedé impresionada, bueno, de la belleza de la presentación, pero me pareció increíble que yo entendía perfectamente las letras, pero que además conocía esas melodías y esas letras, o sea, las había escuchado antes. Y son Ashánicas
con los que aparentemente los ayánicas del Perú como se han distanciado, pero no se han distanciado. Entonces eso me parecía bien interesante porque sigue habiendo una conexión, ¿no? Sigue habiendo una conexión y eso tienen los ayánicas. Que ayánicas del Pichi, del Perené, del Ucayali, de la Purímac, del Pajonal, de Urubamba, de donde estén, siguen conectados. Porque si no, no se explica eso, que esos ayánicas del Brasil sigan con melodías y con letras que yo he escuchado cantar en otras partes del territorio ayánica, porque ellos también están conectados. O sea, ellos se siguen conectando con los ayánicas del Perú. Y eso me pareció grandioso, cómo mostrar la vitalidad de su tradición, ¿no? Y con orgullo, en un contexto tan alejado de tu mundo cotidiano como es París. Y me pareció notable. Y dije, bueno, si esa convicción, ese compromiso, ese orgullo se mantiene, ya, los pueblos indígenas tienen mucho que dar por mucho tiempo más. Uh-huh. Esa fue la razón. ¿Y recuerdas qué dice la canción, más o menos? Una de las canciones trata sobre el tabaco. Sobre el tabaco, y es una invocación al tabaco. Y la otra, no sé si la presentaste, las dos, trata sobre Kimoshiretansi, la idea de estar bien. Es reiterativo la idea del bienestar, de estar bien, que te comunico, que me siento bien, ¿no? Entonces, me pareció bien linda. Pero es impresionante porque yo he escuchado esas melodías y he escuchado esas letras antes. Entonces, diciendo, lo puedo creer. Un compañero ayánica me lo mandó por Facebook alguna vez y es ahí cuando las encontré. Muchísimas gracias. De hecho, vamos a ver el video completo ahora al final, porque al inicio solamente podemos poner un extracto. Y muchísimas gracias, Lucy, en verdad, muy reconocidos por haber aceptado esta invitación y haber compartido con nosotros. Ya, muchas gracias, Lili. Espero que disfruten el video, a mí me encanta, es precioso. Absolutamente. Y bien, amigos, llegamos al final de esta emisión de Mincaricui y quiero comentarles, como siempre, que tenemos que cada una de estas emisiones es convertida luego a una versión radial, un microprograma radial de 10 minutos, que se transmite en tres emisoras que están viendo en este momento en el recuadro. Son Radio Santa Mónica, Radio Inti Raymi y Radio Quillabamba. Si quieren escuchar el resumen, por favor, siéntanse libres, está colgado en nuestra página de Facebook. Esta entrevista también queda colgada en nuestro canal también de YouTube y en la página de Facebook para que lo puedan revisar cuando gusten e invitar a sus amigos a verla. Y quisiera comentarles que el próximo programa de Mincaricui, que va a quedar en reserva todavía, será una sorpresa, va a cerrar esta temporada, esta primera temporada 2020, para retomar nuestra segunda temporada en el 2021, juntamente con las clases que se reinicien en la Escuela Superior Pedagógica Puguiasunchis. Así que esperamos seguir contando con ustedes, con su sintonía, y poder compartir más conocimientos, más, de los entrevistados que tenemos, conocimientos e información que nos lleven a un pensamiento país que nos permita construir el país que todos merecemos. Un abrazo para todos y hasta el próximo viernes a las 5 de la tarde por este mismo canal de Facebook. Chao. Hasta cuando acota Shaka Yorenga, que me están a Ruña Guacheninga, a que me están de Ruña Quiro, pero tanse, Humambani, a Shingro Camarambe. Ya viene lo veía. Sheri sheri chavango, pucharoro chavango. Sheri sheri chavango, pucharoro chavango. Pucharoro chavango.
Ah, está aquí, ya está aquí una cosa, ya que yo venga, te están botando un yacma, una cata. Mas como eu começo depois do fim? O som da porta batendo atrás de mim. Minha vida se parte em pedacinhos pequenos. O que restou? O que dizer? Pra quem ligar? Aonde ir? O vazio total e a urgência de recomeçar. Em que casa, em que rua, em que mundo eu vou morar? Onde eu vou entre o fim do trabalho e o começo do sono pra te esquecer? Me entrego pra qualquer bobagem na TV e eu rezo pra dormir, mas Deus não quer me ouvir. E eu tento resistir enquanto a noite e o céu desabam sobre mim. Desabam sobre mim.
sobra espaço no armário. E agora aqui, o vazio na alma, na cama e ao redor de mim. Caio em prantos na rua e nem ligo. Me acostumei com vexames, volta pra mim. Me mostra onde eu errei, te perdi. E eu rezo pra dormir, mas Deus não quer me ouvir. E eu tento resistir, enquanto a noite o céu desaba sobre mim. Desaba sobre mim.